Hola a todos. Hoy jugaremos con las sílabas. Todas las palabras están compuestas por sílabas y para separarlas lo podemos hacer de diferentes formas. Como por ejemplo, separemos la palabra cepillo. Cepillo. Cepillo tiene tres sílabas. Ahora separemos la palabra camión. La palabra camión tiene dos sílabas. Espejo. Espejo. La palabra espejo tiene tres sílabas. ¿Ven que es fácil? Los invito a hacerlo con otros objetos y a realizar posteriormente una actividad en su libro semilla. Cuando platicamos, usamos mil palabras. Algunas son cortitas y otras son muy largas. Todas las palabras, sean cortas o sean largas, se dividen en trocitos. Sílabas se llaman sol. Juntos a aplaudir y será muy divertido. En mi libro Semilla ubico la página 15. Escribo el nombre del día y acá escribo la fecha en números, el día, el mes y el año. Leemos el título, las sílabas. Encontraremos cuatro imágenes y su nombre en palabras. Pato, elefante, manzana, sol. Encontraremos también círculos vacíos y a su lado recuadros. Leemos las indicaciones. Le pedimos ayuda al adulto que nos acompañe. Vamos a observar el dibujo y descubrir la cantidad de sílabas que componen la palabra, pintando los círculos y luego escribir el número en el recuadro. Vamos. Pato. Pa-to. ¿Cuántas sílabas tiene pato? Pato tiene dos sílabas. Tomo un lápiz de color y coloreo dos círculos. Uno, dos. Y escribo el número 2. Sigo. Elefante. Elefante tiene 4 sílabas. Tomo un lápiz de color y coloreo 1, 2, 3, 4. Y con mi lápiz grafito escribo el número 4. Seguimos con manzana. Manzana. Manzana tiene 3 sílabas. Tomo un lápiz de color y coloreo 3 círculos. Y luego escribo el número 3. Y para finalizar, el sol.
sol. Tiene una sílaba. Vamos a tomar un lápiz de color y pintamos un círculo. Con el lápiz grafito escribimos el número 1. Ahora pueden empezar a trabajar.